aquí va el código. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica no se cansa de ser el celestino para la reconciliación Santos Uribe. En un programa radial, Mujica invitó de nuevo al presidente y al expresidente a que se encuentren en algunas de las montañas de Colombia. Y agregó, leo textualmente, y miren lejos y sueñen en el mundo en el cual ya no van a estar, que tengan la altura, a pesar de todos los pesares, de darse la mano. Pues ante tan poética invitación, el presidente Santos respondió de inmediato en Twitter y escribió: expresidente José Mujica, estoy listo para reunirme con Álvaro Uribe Vélez en cualquier montaña. Dígame cuál y cuándo. Pues buscamos durante todo el día al expresidente Uribe, que se encuentra de visita en Cartagena, pero no respondió. El que sí respondió en Twitter, aunque no sabemos si a nombre de Uribe, fue el congresista del Centro Democrático Ernesto Macías, y escribió: Juan Manuel Santos, las únicas montañas que conoce Santos son las montañas de dinero de la corrupción de su gobierno. Habrá que esperar si Uribe en persona responde. Y el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, que entre otras cosas fue el primer denunciante de sobrecostos en Reficar, se ha convertido en los ojos y oídos de su entidad. El Ejecutivo habilitó un correo especial para recibir denuncias sobre posibles irregularidades internas. Él mismo responde a los denunciantes y hace seguimiento a la investigación de sus quejas a través de la unidad de ética y cumplimiento creada para que los casos no caigan en el olvido. Miren, por ejemplo, un modelo de su respuesta. El Papa Francisco, de visita otra vez en Latinoamérica, tuvo tiempo, como siempre, para pensar en Colombia. El periodista Néstor Pongutá, de la W Radio, le preguntó en pleno vuelo de Roma a Cuba sobre el proceso de paz y su visita a nuestro país. E incluso tuvo tiempo para regalarle este libro, Perdonar lo imperdonable, de nuestra colega Claudia Palacios. Esperemos que el Papa lea los más de 160 testimonios y entrevistas de víctimas y victimarios de la guerra en Colombia. Y no paran los elogios para la película El Abrazo de la Serpiente, coproducida por Caracol Televisión y nominada al Oscar como Mejor Película en Lengua Extranjera. Esta reseña que ustedes ven la publicó hoy la prestigiosa revista The New Yorker, en la que dice, entre muchas otras cosas, que esta película es sencillamente perfecta. Califica a su director, Ciro Guerra, como un visionario y un fanático de los detalles. Y el recomendado de código para este fin de semana de San Valentín, Inteligencia en Pareja, de las psicólogas María Elena López y María Fernanda González. Un libro con estrategias para relaciones exitosas. Hasta aquí el código Caracol.